Antiguamente eran las fiestas principales, las fiestas de invierno, y bueno, pues ahora las carrozas sí que se pasaron ya a las fiestas de agosto, ¿no? Simplemente por la climatología y todo esto. Pero bueno, pues son muy importantes para todos los masinos, bueno, e incluso hay mucha gente que los viernes, del viernes de San Antonio, se coge fiestas para poder venir aquí al Mar de las Matas. Bueno, pues es una fiesta, digamos, de invierno, siempre la ha organizado la cooperativa de hace muchos años. Ahora, gracias al ayuntamiento, porque la cooperativa está un poco mal de dinero, pues nos ayuda económicamente, aunque pues básicamente la fiesta la organizamos nosotros. Desde el viernes por la mañana que preparamos los bocadillos de anchoas, se preparan 800 bocadillos. Después, pues bueno, vienen los toros, la hoguera, la manda, la llega, es una subasta que se hace con productos que la gente da, ¿sabes? Antes se recorrían las calles del pueblo, ahora la gente lo trae aquí a un local y luego se hace la subasta por la tarde. Sí, por ejemplo, yo vivo fuera de aquí y vengo solo por el fin de semana porque es San Antonio y me gusta la tradición. Pues el traje me lo hizo hace un par de años mi madre, que le gusta coser, y el mantón también me lo regaló mis padres, me lo regalaron el año pasado. Y es, no sé, yo lo llevo que me gusta mucho. A ver, desde pequeñas que nos viste mi madre, siempre nos ha hecho los trajes y todo, entonces, muy contenta. A mí me gusta mucho, aunque no sea de aquí, reivindicar todo lo que son las tradiciones populares. Entonces siempre digo que si los que estamos aquí no nos vestimos y no nos hacemos la fiesta, pues no nos van a venir de fuera a hacerla. Claro. Sí, muy bien, me encanta. Mi nieta. Que bueno, parece que hay relevo, ¿no? Tenemos por aquí. Sí, sí, sí. Yo esta mañana me he levantado y he dicho a vestirnos para el pan bendito. Sí, sí. Gracias a Dios que he llegado donde debía llegar, a darle los buenos días a los vecinos del MAS. Saludo al ayuntamiento, saludo a todo el público, saludo a la Junta del Campo y a San Antonio Bendito. Pensaba que iba a salir bien, pero me he puesto muy nervioso. Pero ha salido bien. Bien, no, ha salido bien, pero muy nervioso. Parece que estaba tocando las maracas. Pero bueno, pasa nada. Aquí se viene a una fiesta que vas a pasarlo bien. A reírte y estar con los amigos, la familia y eso. Pues vaya un año de cambios. Bien justa la mayoría. ¿Qué ayuntamiento tenemos de alcaldesa Ana María? Soluciones de una maña. Nuestra alcaldesa María, para repoblar España, se fue de viaje a Turquía. Bueno, se han portado bien. Sabía que iba a salir, me lo imaginaba, porque bueno, como es el primer año, pues entendía que iba a salir seguro. Pero vamos, se han portado muy bien, la verdad que nos hemos reído y ya está. Ella leyó en esta plaza, la mochiganga muy bien, aragonesa de raza y madrileña también. Ella era chocolatera, vendedora de turismos, cantó a la Magallonera y a Santa Flora lo mismo. Estos de Calanda, que nos quieren arrabiar, y en el cartel de los toros ponen la Torre del Mar. Lo de Calanda de los toros, que es que parece cachondeo. Yo cuando lo vi, digo, pero no puede ser. Digo, ¿cómo se han equivocado así? Pero bueno, oye, un error lo tiene cualquiera, no pasa nada. Y es normal que luego pues haya un poco de cachondeo, pero nada. Desde el ayuntamiento me propusieron venir, la verdad es que me ha gustado mucho. Es una fiesta de invierno, una fiesta con una afluencia de gente del pueblo espectacular, estaba la plaza llena, la mochiganga me ha gustado mucho, es una cosa graciosa, una cosa bonita, y yo creo que es importante que en pueblos de la provincia de Teruel como este se siga reivindicando la agricultura, la ganadería y el sector primario, que al final es el pilar fundamental que ha hecho que esta provincia sea lo que hoy es. ¿Podría ser mejor? Sí, pero no estamos tan mal, y yo lo digo en todos los medios de comunicación. Y aquí se acaba esta historia que nos quiero marear. Nada en la vida es mentira, nada en la vida es verdad. ¡Viva San Antonio y viva Mar de las Matas! Ha habido alguna novedad, ¿no? Como fue ayer en la hoguera que hicieron el tardeo, la comisión, y la verdad que tuvo un éxito enorme. Están muy contentos y hoy con el vermú popular para todo el pueblo. La verdad que muy bien, muy contentos. Al final hay que cambiar también en alguna cosilla de las fiestas para que la gente joven, ¿no? Pues no pierda estas tradiciones y sigamos teniendo estas fiestas y manteniéndolas entre todos.